I have incredible memories. You know, certain theaters, you feel like there's a spirit living there. Tienen mucha historia. Yo siempre digo que las piedras hablan. Emiten muchas vibraciones y muy buenas. Txikian nintzenean, gustatzen zizean izugarri gallitora joatea. De manera que nosotros comenzábamos en el gallinero y a medida que fuimos haciéndonos más mayores empezamos a descender hasta llegar el día glorioso en que yo pude estar en un palco, una platea, asistiendo a una película. Yo iba siempre con mi hermana a ver la llegada pues, de los artistas, ¿no? Con los focos, todos los carteles. Lo que nos encantaba era ir por la alfombra desde el hotel al teatro. Nos ponían las espadas y luego subíamos las escaleras que yo me sentía que es que iba a recoger un Oscar, vamos. De pronto vi bajar a Cantinflas, a Deborah Kerr, a Audrey Hepburn. Fue muy apoteósico cuando llegó Elizabeth Taylor. Yo creo que fue esas cosas en las que no te olvidarás nunca. Ese telón que se levanta y esa maravillosa señora de Bette Davis que aparece fumando y echando unos humos. Lo más emocionante que yo he vivido en mi vida lo viví en el Teatro Victoria Eugenia, Robert Mitchum. Me dijo una cosa que no se me olvidaría nunca. Remember, you're not the best, you're only the winner. La sala ha roto muchos moldes, ¿no? Las paredes de esa sala están impregnadas de muchos fantasmas que nos quitamos de encima. Un grupo de familiares de los prisioneros del Leta comenzaron una contestación dentro del teatro. Y me era venuto en mente que en el film Senso de Luchino Visconti, al teatro La Fenice de Venezia, incominciano a tirare dei manifestini, esattamente come era successo a quella sera. En ese escenario habían pasado muchas cosas, muchas gentes, y yo creo que se han descubierto películas estupendas. Por ejemplo, la primera vez que se vio Vértigo en el mundo fue en San Sebastián, con Hitchcock allí presente. Estatu Tiburón lehen aldiz, eta Star Wars Europa osoan bertan estrenatu zela. Era la primera aparición de Almodóvar y para muchos en un primer momento fue desconcertante. Había gente que les parecía que era una tomadura de pelo. Yo aquella noche específicamente entendí lo que Pedro Almodóvar yo creo que iba a significar. Cuando uno es desconocido, pues esto era un escaparate extraordinario. Tantas personas mirándote las cámaras, Glenn Close a tu lado que te está entregando el premio y tal, y bueno, y con esa edad, ¿no? Aquello yo lo recuerdo como uno de los momentos más emotivos de la historia Eugenia, ver cómo chavales con pendientes, con anillos, con paqueros, inundaban las escalinatas de la historia Eugenia y le quitaban las telarañas que ese local tenía. A todos los que hemos sido actores de teatro, ese es el teatro que nos gusta. Somos teatros a la italiana, que tenía ese inmenso respeto por el espectador da esa sensación que está en un lugar palaciego. Horri ikusten zerki bat desberdina da. Eta sartzen zaitu beste dimentsio batean bezala. Ese marco incomparable, pues yo creo que aumenta la calidad de cualquier cosa que se haga. Euskarako antzerkiarentzako Victoria Eugeniako ateak irikitzea izan zen aurrera pausu bat, ba esan nahi zuelako kalitatezko antzerkia egiten ari ginela. Nik antzestu nuen lehenengo aldian, Victoria Eugenia izan zen, nahiko larri bilintzen ze hainbeste jende ikusita. Tengo un recuerdo que jamás se me olvidará, porque además la gente de San Sebastián, maravillosa. Y además son muy críticos, pero si tienes la suerte de gustar, es un público cariñosísimo. Ole, ole y ole. Y sobre todo me gusta mucho porque es un teatro que está al ladito de la playa. El Luthier, el Tricicle, Moncho Borrajo, Faeminio Cansado, muchos cómicos que creo que me han influido a dedicarme a lo que me dedico. Me recuerdo una escalera gigante o algo que subió y me inspiró en ponerme en la escalera y hacer una performance. Y montamos una especie de 12 Rue del Percebe. Estéticamente era romper y transgredir un poco lo que era el formato de teatro clásico, ¿no? Porque un teatro es un sitio independiente, es un país de la transgresión. For me, it's a place also for people to dream and imagine. Just walking onto the stage, you know, one is so
in fire. He bailado varias veces con Antonio Gade porque le gustaba mucho trabajar en el País Vasco. Años atrás había muy poca cultura de danza y han sido gracias a esos teatros que, invitando compañías de fuera, han tenido al público informado, ¿no? Gogoratzen naiz eserita egotea eta dantzari horiek ikustea eta pentsatzen, ba, igual egun batean ni ere bai hemen dantza ingo dut. Y aquello sobre todo era el inicio, recién salido de la escuela, ¿no? Teníamos 16, 17 años. Era un poco un sueño convertido en realidad, ese teatro donde tú ibas a sentarte a ver espectáculos, donde esta vez ibas a estar en el otro lado. No solamente ayudó mi proyección internacional, a mí me ayudó personalmente muchísimo. Para mí fue un empujón muy grande el ver que el festival de mi ciudad creía en mí de esa manera. Bueno, yo creo que ha sido un poco el bastión, ¿no?, el que creo, Eugenia, donde se le ha dado vida a la ópera, ¿no? En fin, yo creo que Euskadi le debe mucho al Victoria Eugenia en cuanto a ópera se refiere. Me marcó la quincena musical porque veía a esa gente, o sea, de verdad, de primera fila. It is very important for me as an artist to have places where I feel looking forward to visiting again and again. Si el Victoria Eugenia no hubiera asistido, nosotros probablemente nos dedicaríamos a las regatas, ¿no? Porque el Victoria Eugenia ha sido el nido un poco del Orfeón de Donostierra. Sin este teatro quizá no hubiera existido la afición a la música, a la ópera, que ha existido siempre en San Sebastián. Mis padres son bastante melómanos y lo mismo he visto allí conciertos de música clásica como conciertos de pop o de cantautores. Y nos dimos cuenta que era un sitio muy interesante para poder realizar conciertos, ¿no? Como por ejemplo Leonard Cohen. John Cale con su piano. El concierto que hizo Mikel Laboa fue impresionante. Garrantzia handia izan du Victoria Eugeniak baita ere euskal musikan. Fiska konparatuko nuke garai batean frantsesentzako olimpia bat egitea bezala zelako. En sitios que tienen un sabor agradable, ¿no? Y no solo el edificio, porque ahí estaba el Guria, que fue el sitio donde por primera vez actuamos como Duncan Du. El décimo aniversario de Duncan Du. Recuerdo una noche mágica, pero todo lo hizo mágico. Lo que hay alrededor de un sitio emblemático ya genera un ambiente especial. No es solamente lo que vas a ver, es desde que entras, la arquitectura, el lugar, la mirada hacia arriba, la semicircularidad, no sé, bueno, hay algo que te enfoca hacia el escenario y que ahí va a pasar algo importante. Se dedique a esto, es un lugar, es decir, no de cita, casi de peregrinaje, el Victoria Eugenia. Ese escenario vacío, creo que ahí queda toda la energía de todos los que pasaron, de los personajes que se hicieron. Y bueno, aunque la piqueta haya remodelado, yo creo que el espíritu de los antepasados, tanto de los que hicieron teatro en el Victoria Eugenia como de los personajes que interpretaron, estarán allí.
Cataluña por una parte, el Cursal por otra parte, San Sebastián se puede convertir en un centro cultural extraordinario e importante. Bueno, yo creo que un teatro tiene que dar cabida a todo tipo de espectáculos, la gente joven que pudiera también acudir. Eso es lo más importante, que el teatro esté dentro de la ciudad y que los ciudadanos estén dentro del teatro.